la cocina de Leyas. Nuestro postre de hoy es una sopa borracha que no debe faltar en ningún matrimonio. Comenzamos poniendo a cocinar durante media hora 3 tazas de agua, 2 tazas de azúcar, 1 libra de ciruelas pasas sin la semilla, 2 tazas de pasitas negras y unos palitos de canela. Unos 4 o 5, el contenido de un paquetito de 15 gramos. Eso lo cocinamos durante media hora. Luego apagamos y dejamos que se refresque completamente. Cuando este sirope y las pasas está completamente fresco, vamos a agregar una taza de coñac, una taza de ron, una taza de jerez. Mezclamos bien y luego vamos a colar el sirope. Simplemente colamos para separar las pasas y las ciruelas del sirope. Ahora vamos a poner una capa de bizcochuelo en la base de un pyrex. Ponemos una capa de bizcochuelo, le rociamos sirope, todo quede bien mojadito, y luego le ponemos pasas y ciruelas pasas. Distribuimos bien para que todo el molde, toda la capa tenga pasitas y ciruelas pasas, que no queden concentradas todas las pasitas en un lugar y todas las ciruelas pasas en el otro, sino que haya como de todo, en todos lados. Y luego vamos a poner otra capa de bizcocho, de bizcochuelo. Luego que termina con la segunda capa, vierta todo el resto del sirope, las pasitas y las ciruelas pasas, y lo va a refrigerar 4 horas por lo menos. Antes de servirlo, lo puede sacar como una hora para que ella se vaya poniendo a temperatura ambiente. Lo puede decorar con grajeas, con merenguitos blancos, con almendras. Espero que hayan disfrutado esta receta, que la hagan en casa y recuerden que pueden mirar los ingredientes tanto en la edición impresa de Leyas de cada viernes como en nuestra página virtual www.ellas.pa.